Como te decía, fue un tiempo para cada uno. El primer tiempo fuimos claramente superiores y a partir de los 10 minutos del segundo fueron superiores ella. A lo mejor perdimos un poco el orden, se notó también a lo mejor un poco el cansancio, teníamos un poco de recambio, pero creo que el resultado del empate fue lo más justo. ¿Por qué decís poco recambio? Y estamos con, la verdad que no tenemos tantas jugadoras de primera y estamos usando chicas de sexta división, entonces ya vienen con un partido encima el mismo día y a veces se complica en los segundos tiempos, a lo mejor nos pensamos quedar sin piernas en algunos puestos. Y vienen chicas de estar lesionadas y volvieron hoy a jugar, entonces se nota también eso. Bárbaro. Virginia, autora del gol, ¿eh? Hiciste uno y te erraste otro imposible, me dijiste vos. No. Sí, en realidad fueron dos que me reí, por lo menos el tercero entró. La primera da unos pats de la arquera, la segunda se desvía, bueno, la tercera, el tercer tiro al arco, por lo menos en otra jugada de un córner corto, termina siendo gol de desvío. Por suerte estaba paradito donde tenía que estar y puse el palo como, hay que ponerlo y entró. Hay veces que pones el palo y es pasto, es muy impredecible, pero bueno, esta vez entró y bueno, por lo menos hicimos un gol. Teníamos que haber hecho un gol más, así logramos la victoria, pero bueno, es lo que se obtuvo. Igual en la tabla siguen prendidas ahí arriba. Y vamos, creería que sí, va a depender mucho también de los resultados de los demás equipos. Este equipo venía parejito con nosotras, así que el empate no nos mueve a ninguno de las dos, entonces vamos a depender de lo que están arriba para ver si podemos subir o mantener. ¿Cuál es tu puesto en la cancha? Juego de tres, sería defensor por izquierda, que en hockey se dice half izquierda. Ajá. Con llegada, por supuesto. Porque... Sí, sí, con subida. Lo que pasa es que a veces para el córner corto, que es una situación de juego ofensiva, se sirve la bocha, entonces a mí me toca ese rol, y ese momento que yo como defensora estoy en el área opuesta, y por suerte a veces que hay que subo termino haciendo un gol, pero bueno. Bueno, cada tanto está bueno que se dé. Y es tentador el área, una vez que subiste dan ganas de quedarte, pero bueno, cada cual tiene su rol y su responsabilidad en la cancha y hay que bajar después. Bueno, ¿y la capitana? ¿Cómo la vio la cosa? Bien, bien. Bueno, como dijo él, el primer tiempo fue nuestro, digamos, y el segundo sí se notó un poco de desorden en la mitad de la cancha para mí, más que nada, pero bueno. Bien. ¿Y tu puesto cuál es? El mío es el 2, libero. Ajá. Sí, última jugadora. ¿Y de ahí atrás cómo lo ves? ¿Cómo lo viste hoy al equipo particularmente? Bien, bien, bien. El bloqueo bien y las marcas, que era lo que teníamos que hacer, tomar las marcas, bien también. Bueno, y en el segundo tiempo, ya te digo, medio como que nos desacomodamos en el medio y bueno, fue un poco más fácil para ella llegar, pero... Bueno, lamentablemente nos hicieron el gol de corto, pero está bien, sí. Bueno, no sé cómo es en el hockey, pero ¿por qué se elige a determinada jugadora como capitana en el equipo de hockey? ¿Quién la elige? ¿El técnico? ¿Las compañeras? ¿Cómo es la historia dentro de un vestuario de hockey para el brazalete de capitana? Y yo creo que debe ser más o menos como es en todos lados. Creo que más allá también de a veces de ser o no ser la mejor jugadora del equipo, se da por otras cosas, por el compañerismo, por lo que aporta el grupo, por lo que suma, por la experiencia, por muchas cosas. Yo creo que más que nada por eso, es la capitana y lo demuestra partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, en los viajes con la más grande, en los viajes con la más chiquitita, está siempre hablando, entonces es por eso, más que nada.